Bueno, cuando yo agarré por primera vez un long, no sé, me gustó mucho y desde ahí empecé a patinar. Yo no patinaba, veía todos ellos patinando. Y de ahí empecé a patinar. Mi primera competencia fue en el 2010. Fue la Gloss. Me fue bien, quedé cuarto lugar, primera competencia. Después de ahí empecé a patinar. Competencia Marquisimeto, Caracas, Valencia, Panamá, quedé segundo lugar. Primer lugar aquí en Valencia. Primer lugar aquí en Valencia, tercero en Caracas. Y desde ahí no para patinar y no creo que para. Voy a 12 años patinando con Free Day, es como surfing en el asfalto, así mismo, como puedes ver la tabla es larga, en parte del concepto de la tabla, patinamos con tablas de goma, 70 milímetros aproximadamente. Esto bueno, te da bastante fluidez, tanto de rapidez como a la hora de hacer slide. Bueno, yo utilizo para la calle esta 40 pulgadas con ruedas de goma, 70 milímetros, 83A de dureza. Mi primera competencia fue en el año 2003, fue en Magil, en las aguas termales, por ahí cerca. Me estaba iniciando, estaba vacilando con los panas, después competí otra vez en el excelente. 2005 patiné también en el Solar de Latillo, he patinado en Santa Elena, Barquisimeto, Caracas, Maracay, Margarita, aquí nacionalmente creo que en todos los circuitos, ¿no? Todos los circuitos hemos ido. Aquí en Venezuela, bueno, también se ha tenido la oportunidad de ir para Panamá, Brasil, Chile, Colombia. Tengo la virtud desde hace 12 años de compartir patinetas con los mejores exponentes de aquí del país, y bueno, para mí siempre esto será parte de mi vida hasta que las rodillas aguanten.